Creo que es importante que cuando las cosas van mal, aparezca el responsable. Y aquí estoy yo, con las gafitas de persona responsable, siendo responsable, porque estamos más o menos a la mitad de la primera vuelta y las cosas no funcionan como la gente esperaba. Yo me lo esperaba, porque yo sabía que el inicio sería complicado porque teníamos mucha gente sin cara, pero sé que la afición estaba ilusionada en un playoff, en subir directamente, pero esto no es tan fácil. Así que después de un inicio bastante complicado, vamos a ver cómo seguimos en liga. Hoy terminaremos la primera vuelta y en el siguiente día empezaremos el periodo de traspasos de invierno, donde es vital para el equipo. Contra Las Palmas. Uff, puede ser que haya más igualdad en este partido. Si ganamos, nos enganchamos otra vez, chicos. Polaco vuelve otra vez a la convocatoria. Reid convocado. Camacho convocado por Gil. Y por ahora lo dejamos así. Pon descanso ante el Málaga. ¿Cómo? Vale, sí, recuperación. Vale, partido importantísimo contra Las Palmas. Tenemos el 11 de gala, no nos dejamos nada. Está Gese. Somos los de azul, ¿eh? Hostia, el polaco desconvocado, el crack. Muchos problemas, chicos. Nos falta aquí, nos falta el 10. ¡Un niño! ¡Sin el polaco! ¡Ojo que! Espera. ¿Qué Camacho era el que me había fumado? ¿Por el polaco? O sea, ¿habéis visto el tiquitaca sin el polaco? Cuidado, polaco, que te envío a tomar por culo, ¿eh? Vaya parado, niño, poco se habla de lo que estoy rindiendo últimamente. Hace falta que se termine ya la primera parte, ¿eh? Primera parte que se termine, no queremos goles en contra. Que lo digo, que no puedo hablar. No puedo hablar porque es que es la realidad. No se puede hablar en este. No se puede. En nuestro campo, contra Las Palmas, no podemos palmar otro partido. O sea, no podemos regalar más puntos, porque ya se nos van los de arriba. Empate regular. Es que al final es la portería cero. Estamos en el follón, chicos. En tierra de nadie estamos. Estoy leyendo bastante Mister Fuera. No me gusta, pues entiendo el descontento de la afición. A ver cómo nos funciona la visitante, que nunca hemos jugado con la visitante. Vamos a ver, claro. ¡No! El polaco. ¡Oh, el ambiente! Esto lo juego. ¡Oh! ¿Cómo está la defensa, niño? ¿Cómo está? Está cagado el Málaga, ¿eh? No he entendido lo que ha pasado. No. Y la regalo, tío, con lo que me ha costado recuperar esta puta mierda. ¡Ay, me ha dado un lagazo contra la máquina! ¿Qué es contra la máquina? ¡Ay, lag! Tú, que era gol, tío. Espera, que esté retrasado. Le he tratado por culo. Voy a jugarlo, es un derby. Solo digo una cosa, no se sirve cerveza. Estilo innegociable, queremos balón, chicos, queremos balón. Fua, polaco, niño. El estilo es innegociable. ¡Uf! ¡No! ¡Es imposible! No voy a jugar más, no voy a jugar más. ¿Os habéis visto eso? Voy a simular, no voy a jugar más. Entiendo que a otros se la hagan. Da igual. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué es el Ibiza, colega? ¿Qué me estás hablando, niño? Están jugando como si fuera el Barça de Guardiola. Voy a hablar con Reid. 1-2. ¡Presionar! ¡Gordos! ¡Vamos! ¡Oh, ven! ¡Samu, niño! ¡Increíble! Se cae el estadio. ¡Samu es el salvador, niño! Ahora sí, ¿cómo hemos salvado el puntito, tío? ¿Cómo sabemos que no podemos perder contra el Ibiza, hostia? ¡No, polaco, tú no! No hay problema. Hay soluciones. Buah, no, si nos acerca el Ibiza, tío. Es que mira, nos estamos alejando mucho de la zona importante. Otro partido vital. 4-2-2-2. Se va Zmanski. Este año sabíamos que subir era muy complicado, pero igualmente yo creo que iremos creciendo como equipo, seguro. Simulamos partido porque hasta que no encuentre cosas normales, pues no voy a jugar. Nos cuesta mucho jugar con los sin cara. O sea, eso lo sabemos. Pero poco a poco se irán yendo los sin cara. ¿No es fuera de juego? Dime que no es fuera de juego. Al resultado. ¡Acojonante! ¡A chupar, polla! ¡Hola! ¡Qué tres puntos de oro! ¡Mira! ¡Que nos enganchamos, chicos! ¡Nos enganchamos! Polaco, tío, estás todo el día con Polonia. Te tomas por culo, chico. ¿Tú eres consciente, polaco, que para mí eres el mejor y nunca estás? Contra el Girona, ¿eh? Ahí he estado yo, ¿eh? Todo el mundo sabe que yo estaba en Girona. Época complicada de mi vida. No es fácil. Voy a transmitir a mis jugadores lo que pasó en su día. ¿La ha fallado el hijo de la gran... ¿Corner? ¿Quién es el portero? Claro, por eso me echaron. Por eso no jugué ni un minuto. Normal, ¿quién es este portero? ¡Oh, qué paradón! ¿Cómo reacciono, tío? ¿Cómo respondo a la afición, eh?
Posi tiene 15 años. Nos ha marcado un chico de 15 años. Simulamos como antes. Nos ha maconado. Se asume. Partido que se puede perder, es contra el Girona, coño. Un equipo que ha estado en primera. Se puede perder. Afición. Cuidado, Estamos, tío, a nada de la zona mala, También os digo, en el fondo me gusta, El inicio complicado. Cuando dentro de unas 2-3 temporadas estemos en la élite del fútbol español, la gente se va a subir en el carro. Yo no quiero eso. Contra Tenerife. Vamos al lío, chicos. Buah, viaje largo, Si Samu marca un gol en este partido, le subo el sueldo. Dale, Samu. Dale, Samu. Dale, Samu. ¡Vamos! A Dami, tú no vas a cobrar más. Tú ya cobras mucho. Es increíble. Es que es acojonante. Es acojonante. A chuparla. A chuparla, A tomar por el culo. Hay que ganar este partido, macho. Es que hay que ganarlo sí o sí. No queda otra. Es un partido para ganar. O sea, somos mejores. No puedo más. No puedo ver más. Voy al resultado. Cierro los ojos, Lamentable, tío, lamentable. Tres partidos y periodo, chicos. Este partido lo voy a jugar yo, en mi campo, con mi afición. Este sí. No, 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 no. Bum, bum. No, 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 no. Bum, bum. La desastre. Joder. No fallan una. Es que es increíble, tío. Uf, me disgusta mucho, ¿Qué hago ante eso? ¡No, tío! ¡Es que es imposible! ¡Por favor! ¡No quiero ver a nadie me hable de amor! ¡Se va! ¡Everybody! ¡Tío, ha hecho con la derecha! ¡Samu, la puta derecha! ¡Entrena un poco! ¡Penal! Nada, este partido no podemos decir nada. Minuto 11 de partido. 1 contra 1. Tiro bien. Que está en segunda el portero, Seguimos. Minuto 22 de partido. Adeyemi. Se queda solo. ¿Para dónde, locos? Minuto 32 esta vez. Con Samu. ¡Aquí la para! Dime que no será capaz. No la para. Y luego aquí, tío, en el 41. Después de recibir ya un gol. Con Samu. Solo. Me cago en la puta. Espera. Que esto ha sido en el 50, ¡No es gol! Leyenda, no es tan difícil lo que me tengo que adaptar yo, tío. O sea, este partido, por ejemplo, no le he metido 4 de milagro. Voy a jugar el partido, chicos. Y si pierdo, pues ya pues me planteo otras cosas. Vamos a jugar, chicos, contra Mirandés. Va muy mal. ¡Boom! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Llegarán los resultados! ¡Llegarán los resultados! ¿Cómo aguantamos? ¿Cómo hacemos aquí entre los dos la lástima? ¡Buah! ¡Bah! ¡Escándalo! ¡Dejen trabajar, hostia! ¿Sí? ¡Ah! ¡Uf! ¿Cómo aprieta Demi? ¡Uf! Otra historia. ¿Estáis viendo, el fútbol que estamos practicando? ¡Samu, el puto palo! ¿Qué te pasa con los palos, Samu? 89, ¡Samu! ¡Qué vida me has dado aquí! ¡Qué vida, niño! ¡Qué victoria más importante, hostia! Llegará el gol. Hemos tenido otro palo, que sería 0-2 y tranquilidad. ¡Bien, chicos! ¡Bien! Gol minuto 4. Fijaos en el gol. Es que, claro, el partido de hoy ha sido tácticamente espectacular. O sea, metemos un gol de genialidad del delantero. Tenemos un delantero que es un crack. Y luego ya todo el partido, defensivamente muy correctos. Y arriba con alguna... con algún palo de Samu. Como gane este partido de ahora, me engancho ya con el Sporting y todos estos. Voy contra los primeros, niño. Ay, partidazo. Contra los primeros y ya luego, periodo. Acojonante. En nuestro campo. ¿Cómo está la afición? ¿Cómo está la afición? Riesgo de... Uy. Cuidado. ¿Quién se me va? 7 meses expósito. Me la suda. Va a llegar otro portero. Guerrero. Vamos a renovarlo un momento, que se nos van, chicos. Perfecto. 3 añitos. Está cobrando 2000. Pues voy a darle un poquito menos. 1800. No va a jugar un partido. No va a jugar un puto partido el chico. Venga. Fácil. Sastre importante, ¿eh? Delegar renovación, chicos. Bien, ¿no? Sí. Simo. 10. Ya sé. Cuidado con Villalba, ¿eh? Voy a quitarle la cláusula, ¿eh? 3 añitos. Está cobrando 5.800. Nada, igual. Para la jaula, niño. Camacho. 5.9. Quitamos la cláusula también. Clave, aunque es mentira. 2 años. Fenomenal. Ignora la cláusula. Y está cobrando 6.700. Pues lo mismo. Fenomenal. Contra los segundos. En nuestro campo. Ahora mismo estamos así. Con mucho gol en contra.
con bastante gol hecho, la verdad, con 24 golitos. Y nos enfrentamos al Valladolid. 43 goles hechos. No tenemos miedo a nadie. Vamos a jugar en nuestro campo. ¿Y cómo llueve, tío? ¿Cómo llueve, niño? ¡Todo el mundo! ¡No, no, no, no! ¡Pum, pum! ¡No, no, no, no! ¡Pum, pum! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡El himno suena en el templo de la NASA! Ese pichichi. Tira como si fuera Nazario. Joder, Simo, tío. Es que son muy malos, ¿eh? Muy, muy malos son algunos. Hay algún jugador, tío, que es extremadamente malo. Y no quiero hablar de Simo. Es una locura. Es una puta locura esto, o sea. ¿Habéis visto cómo tira? Si la afición se va del estadio, mejor. O sea, si viene el segundo y me vacuna al pichichi y la gente se va, mejor que se vaya. Yo no quiero traidores. ¡Falso, tío! ¡Qué injusto, joder! ¡Qué injusto! ¡Qué paradón! Hemos luchado hasta el final, chicos. Dos despistes defensivos. Hemos sido para mí superiores. Dos tiros en la primera parte. Llegamos al Ecuador de la liga. Vamos regulares. Ahora mismo llegamos al Ecuador de la liga. El Ibiza está fatal. Sigo pensando que el objetivo es luchar por el playoff. Creo que se puede. Estamos a 15 puntitos. Creo que se puede. Así que seguiremos luchando y peleando. Pero ahora mismo estamos jodidos. ¿Qué hay un modo competidor? Pues la gente... ¿juega con eso o sin eso? Sin. Joder, yo soy gilipollas. Yo flipando, tío. Digo, ¿qué pasa? Próximo día tendremos periodo de traspasos. Por ahora lo dejaremos aquí. No estoy descontento. Creo que hoy, a pesar de tener muchas derrotas, hemos tenido victoria contra el Mirandés. Hemos tenido victoria contra el Sporting. Empate contra Tenerife e Ibiza. Empate contra Las Palmas. Sí que el último día tuvimos dos victorias seguidas. Pero hoy lo dejaremos aquí. Siguiente día, toca fichajes. Habéis visto que las cosas no es que hayan mejorado mucho. No es que estemos ganando muchísimo. Pero para mí la sensación es diferente. Estoy viendo ilusión desde que Samu está siendo el punto. Hemos cambiado la formación. La afición está volcada completamente. Hemos ganado partidos importantes. Estamos en la zona regulinchi, pero con ilusión. Empezamos ahora mismo el periodo de traspasos de invierno. Creo que es momento clave para ver si tiramos para arriba. Yo creo y confío que podemos llegar al playoff. Estoy convencido, pero necesitamos buenos fichajes, buena dinámica y sobre todo la afición de nuestra parte. No me enrollo más, simplemente deciros que sigo pensando que vamos a disfrutar, pero os necesito más que nunca. Y una cosa importante, la NASA nunca se rinde.